Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, un evento televisivo capturó la atención de todo el país gracias a un épico despliegue de violencia. The dead are already here. No me refiero a Juego de Tronos. Me refiero al acto todo propósito del comandante Ortega. Esa ha sido la historia de la humanidad. Por aquello de que el presidente ausente nunca sale de casa, había que aprovechar la ocasión. Y en un solo discurso, conmemoró la muerte de Tomás Borges, celebró el Día del Trabajo y hasta inauguró una carretera. Que el Día de los Trabajadores, de todos los trabajadores, desde el campesino que está allá con su machetito, trabajando la tierra, o la compañera que está con su ventecita vendiendo tajadas, queso frito. La gente aplaude porque se acordó de lo que iba a decir. Trabajadores que están en lo que llamamos el ámbito burocrático. Ese es un trabajo que no se lo deseo a nadie. Yo tampoco se lo deseo a usted, comandante. Pare de sufrir. Renuncie y llame a elecciones adelantadas. Los trabajadores de los medios de comunicación. Y a propósito, ¿podría liberar a Miguel Mora y Lucía Pineda, que ya tienen casi 5 meses secuestrados por su policía? Los estudiantes. Estudiantes como Amaya Coppens, Nairobi Olivas, Byron Estrada y decenas más secuestrados por el régimen. Libéralos ya. Las mujeres. Mujeres como las hermanas Olesia y Tania Muñoz. Y los vendedores ambulantes. Como Luis Cuevas, condenado por cargos inventados, solo porque vendía banderas azul y blanco durante una marcha. Los vendedores de los mercados, las vendedoras de los mercados. Como Irlanda Jerez, no hay gremio que no se haya visto afectado por el régimen. Y no sigo con una lista de los trabajadores porque amanecemos. Es la primera vez que dice la verdad. Pero da risa porque es cierto. La verdadera atracción de la noche fue la constelación que el comandante se hizo frente a las cámaras para lidiar con el trauma de las sanciones internacionales aplicadas contra lo que más quiere en esta vida. No es su esposa, la compañera Rosario. No es su hijo Laureano. Es su banco personal, el banco corporativo. ¿Y por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto veneno? Por un momento pensé que iba a empezar a cantar karaoke. No se puede vivir con tanto veneno. No espera. Poloqui se quedó dormido. Pero, ¿pueden culparlo? ¿Y cómo reparten sanciones? Reparten sanciones por todos lados. El comandante reservó sus insultos más floridos para los nicaragüenses que, según él, celebran las sanciones aplicadas por Estados Unidos y Europa. Es el comportamiento de los Judas y los Caínes. Comandante, por favor. PLL y Vendepatria, esos son lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra sus pueblos. En realidad, nadie celebra sanciones contra Nicaragua. Lo que se celebran son las sanciones en contra de Ortega y sus cómplices. Hacer un mercado por el veneno, lo que los convierte realmente en miserables. Esa es la miseria humana. ¿A quién se refiere que ni siquiera puede decir su nombre? Frente a esas realidades, nosotros no podemos renunciar como no hemos renunciado a buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas. Ah, se refiere a la Alianza Cívica. No he escuchado. Se quedó embrecado. No he escuchado
una sola palabra de condena a las sanciones que le han venido aplicando a Nicaragua. Y vienen los insultos. Vaya, qué novedad. El comandante quejándose de insultos. Pero minutos atrás... Los Judas y los Caínes, peleles y vendepatria, lo más abyecto que pueda existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Miserables. ¡Basta de falta de respeto! Pueblo de Venezuela, muy buenos días. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, conmovió al mundo entero liderando una rebelión cívico-militar en contra del régimen de Nicolás Maduro y liberó al preso político Leopoldo López. Lamentablemente, estos vengadores tendrán que pelear en varias secuelas. Al mejor estilo del comandante Ortega, Maduro no apareció sino hasta 16 horas más tarde. Según el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, Maduro estaba listo para irse en un avión a Cuba, hasta que una llamada telefónica de Rusia lo detuvo. Parece que el único diálogo que puede resolver nuestros problemas será entre Rusia, Estados Unidos y China. ¿Los podemos convocar al INCAE de una vez? Añada un nuevo capítulo a la historia de celebridades que accidentalmente entretienen a dictadores sanguinarios. 2005, 50 Cent le canta a Muammar el Gaddafi. 2007, Nelly Furtado canta en una fiesta privada de Gaddafi. 2011, Beyoncé le canta a Aníbal Gaddafi. 2012, Jennifer López le canta el Happy Birthday a Gurbanguly Berdimuhamedow en Turkmenistán. 2013, Mariah Carey le canta al dictador de Angola, José Eduardo dos Santos. Y en el 2019, Marcos Witt le canta a Laureano Ortega. Ok, en realidad no sabemos si Marcos Witt sabía que Laureano Ortega estaba ahí. Lo que sí sabía era que cantar en Nicaragua contribuiría a la imagen de normalidad que el régimen quiere vender. Tanto así le dijeron decenas de personas a través de redes sociales. Además, el evento era organizado por Omar Reyes, lo más cercano que hay a un reverendo oficial de la dictadura. En un mensaje escrito, Witt denunció a un grupo de personas haciendo falsas acusaciones, diciendo que soy huésped del gobierno, y procedió a bendecirlos. Porque después de visitar un país con centenares de asesinados, secuestrados y exiliados, lo más importante es lo que dicen de mí. Pero hay que reconocer que Marcos Witt no nos dijo lo más abyecto que pueda existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Siguiendo las enseñanzas de Marcos Witt, bendiciones, comandante. Buenas noches.